que sentimos y lo que demandamos. Hoy hemos preferido que hable nuestro corazón, nuestras entrañas, nuestra situación diaria. Voy a empezar con algo muy personal. Si alguno de vosotros tiene la mala suerte de que sus hijos sean alumnos míos, están esperando desde hace 10 días que pueda corregir sus exámenes, que pueda tener fuerza, voluntad, ánimo, que no me duela la cabeza, que no me levante agotado. Sin dormir, no se puede rendir. Esto nos pasa cada día. Llevamos desde hace 2 años que no podemos rendir como trabajadores, que no podemos funcionar como ciudadanos, que no podemos ejercer una vida normal, porque se han puesto los derechos económicos de una serie de personas por encima de los nuestros. No queremos cerrar este supermercado, no queremos que las familias de estos trabajadores dejen de recibir lo que reciben como sueldo. No queremos que nuestros derechos estén por encima de los de nadie, no queremos que los derechos de nadie estén por encima de los nuestros. Queremos, reivindicamos una aplicación de las normas de ruido que se amolde a los casos reales. No somos los únicos, sabemos, somos conscientes de que hay más gente en este municipio con nuestro mismo problema. Algunos son por bares, algunos son por terrazas, algunos son por discotecas, algunos son por otros negocios del estilo de este supermercado. Pedimos en nuestro nombre y en el de ellos que se revise o se aplique la normativa sobre ruidos teniendo en cuenta cada caso, el caso concreto. Si yo no tengo un ruido de discoteca debajo de mi casa, ¿por qué se me aplica la misma normativa y los mismos márgenes? Si yo tengo una vibración persistente, continua, que impide entrar en la fase de descanso del sueño, si eso me está costando mi salud y mi vida, ¿por qué no puedo apelar a una autoridad democrática que defienda también mis derechos? Lo pido en mi nombre, en el de mi compañero de piso, en el de mis vecinos y en el de todos aquellos que, como nosotros, estén afectados por problemas de ruido que les impiden vivir. Porque pedimos solamente eso, vivir. Gracias. Probablemente os seguiremos convocando, aunque quisiéramos no tenerlo que volver a hacer. Estamos esperando, deseando, combinando actuación de las autoridades pertinentes. Hasta entonces, gracias por venir. Os esperamos, desgraciadamente, en la próxima. Gracias a todos.